tengo una yegua, un caballo, una potrilla, pero vamos a tocar la puta sala, ¿vale? Selu, va por ti. Ole, este va para Selu. El arranque de la feria de Lupión, en honor a la Virgen de Lorite y al Cristo de la Veracruz. ¿Tú te puedes creer que la feria de Lupión ha empezado con un pase de la charanga a la clave dedicado a Selu Monte? Así, ¿qué hago yo así? A ver, explícamelo, por favor. Maravilla, Lupión, aquí. ¿Dónde están los tíos? En Lupión, claro. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, señora! ¡Hola, viva hola, la feria de Lupión! ¡Viva la feria de Lupión! Claro, ¡viva! Claro que sí. Todo es maravilloso. Y el segundo paso doble dedicado a Pedro Vago. Pedro. A ver el coro cómo es. Es que es cantante. Pedro, 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 Pedro.
Pedro. Es que eso es que esto solamente pasa en la Feria de Lupión. Yo no te puedo explicar lo que ha pasado. No te lo puedo explicar, yo no te lo sé decir, pero estamos en mitad de Lupión, el pasacalle es lo de menos. A ver, espérate que vamos a intentar hablar aquí con José Manuel. José Manuel, espérate que te diga una cosa. ¿A ti cómo se te ocurre arrancar la Feria de Lupión así, chiquillo? Hombre, hay que darlo todo el primer día. Después lo revolucionar. A ver, un aplauso a estas criaturas, hombre, por favor. Un aplauso. Ahora sí, esto ya sí es un aplauso en condiciones de Lupión a la charanga, la clave. Importante, Asociación Musical Cristóbal Marín, que no se nos olvide. No, es de la clave, es bueno, de Baeza. Bueno, clave. La clave está en Baeza. Eso. Bueno, pero la Asociación Musical también lo llevas tú en la patata. Sí, eso lo llevo en el corazón siempre. Eso ya está. La cosa no quita la otra. Bueno, ¿y ahora con qué nos va a deleitar José Manuel? A ver, pues no sé, a ver, jefe. Que viva España, un paso doble que hay. Sí, señor, que viva España. Ahí está. Para arrancar la Feria de Lupión. Tienes que cantarlo tú, te dejo. ¿Lo canto yo? Venga, vale. Entonces no me alejo mucho. Tú no dejes de rabar, Urro. Cogerlo alguno. Si lo quiere alguien, que lo coja. Ahora cuando llegue el momento, yo te doy el micro. Esto es estrella. No es la primera vez que yo actúo con este señor, ¿eh? O sea, no, está todo controlado. Tiene buena voz. ¿Eh? Eso es. Vale. Así, esto solamente puede pasar en Lupión. ¿Dónde has visto tú un pasacalle así y una experiencia inmersiva como esta? ¿Cómo te explico yo esto? Si la Feria de Lupión empezaba así, ¿cómo será la feria? ¿Vente? ¿Cómo dices?